del profesor Francisco Cidoncha de la Universidad de Sevilla sobre mujeres discriminadas, Feminae Probosae, que es el título de su tesis doctoral. Y fue una interesante conferencia que habría esta semana temática de ser mujer en Roma. Hoy es un día quizá poco indicado porque hay muchas convocatorias públicas sobre en torno al Día de la Mujer, pero nos parecía interesante analizar, hacer una pequeña reflexión sobre la vida de las mujeres en Augusta Emérita. Hemos tenido a lo largo de todo el segundo semestre de 2021 en Santa Cruz de Tenerife, en la sede de Caja Canarias, una exposición precisamente titulada Mulieres, vida de las mujeres en Augusta Emérita. Y aprovechando ese hilo conductor, ese guión temático, elaboramos esta conferencia que nos parecía también interesante el poderla compartir aquí en el Museo Nacional de Arte Romano. Pues sin más preámbulos, vamos a comenzar analizando, para entender la posición de Augusta Emérita y su situación en el contexto de la península ibérica, hay que situarse en la zona más occidental del imperio, en la Lusitania romana, y ubicarse en la que fue su capital provincial, una de las ciudades más al interior de dicha provincia, que tenía un marcado carácter marítimo, sobre todo atlántico, y en parte también mediterráneo, en la zona más meridional, y que jugó un papel muy importante en la geopolítica romana, a partir de la fundación de Augusta Emérita y a partir del control del Atlántico por parte de Roma, lo que supuso abrir una nueva vía de globalización dentro de lo que fue el Imperio Romano, que fue también un mundo global. Las monedas de los primeros años de la fundación colonial reflejan muy a las claras esos símbolos que fueron el origen de la fundación de la colonia, los símbolos del triunfo, de la victoria contra las poblaciones del norte, cántabros y astures, cuyas armas aparecen representadas en estos denarios de Augusto como símbolo del el dominio romano sobre estos pueblos, y aparece el nombre de otro personaje emblemático en la colonia, que va a ser Publio Caricio, el fundador de dicha colonia, el legado fundador de dicha colonia. Recientemente hemos elaborado esta reconstrucción 3D a partir de otro trabajo anterior del año 95 que habíamos elaborado con José María Álvarez y con el profesor Jean-Claude Golbain. Josep Casals ha realizado esta recreación virtual de cómo sería la colonia Augusta Emérita en época altoimperial. Es como si dijéramos una vista de pájaro, una foto fija aérea de cómo se vería esa colonia romana. Una ciudad que tiene una posición estratégica en torno a dos grandes ríos, el Ana y el Barraeca, cuyos nombres conocemos tras el descubrimiento de este dintel de un monumento funerario que salió muy próximo aquí en la casa del anfiteatro, con la representación de los dos ríos, el Ana y el Barraeca, que eran los nombres latinos, probablemente latino y probablemente indígena, de ambos elementos geográficos que probablemente también tuvieron culto en la propia colonia, como era muy normal en el culto a las divinidades de las naturalezas, a las fuerzas de la naturaleza, porque los ríos eran los benefactores de las ciudades que carecían de fachada costera o marítima, pero sin embargo tenían fachada fluvial. Y esta fachada fluvial de la colonia, tal como hoy la disfrutamos y la vivimos y la recorremos, fue también en época romana un espacio muy importante, porque hay que entender que la ciudad a lo largo del siglo I fundamentalmente estuvo en constante proceso de cambio. Es decir, se funda la colonia y probablemente no todas las manzanas, las insulae del suelo urbano, estarían ocupadas,
sería como esas nuevas urbanizaciones donde se ejecutan las calles, todo el sistema de infraestructura, pero se van habitando, se van construyendo paulatinamente cada uno de esos espacios. Y tenemos que imaginarnos una Mérida de época de Augusto más sencilla, más modesta, solo con algunos edificios públicos, teatro, anfiteatro, parte del foro, y cómo progresivamente se fue edificando y ampliando. La fachada fluvial, como digo, siempre llamó la atención de viajeros y eruditos. Aquí vemos uno de los conocidos grabados de Alejandro de Laborde, donde está la visión de la Alcazaba, el puente con esos sucesivos tramos y todo lo que era esa zona de línea de río que tan importante fue para la ciudad. En el centro se construyó esa estructura en forma de quilla de barco, que no era otra cosa que un gran macizo o malecón, lo que se ha venido en llamar el tajamar del puente, porque partía en dos la corriente, evitaba que el agua atacara a la zona más débil geológicamente en el centro de la construcción, y además ese recinto se convirtió en lugar de comercio para estabular el ganado, para controlar los productos que entraban en la ciudad y también para poder realizar esas transacciones comerciales que curiosamente se han mantenido hasta el siglo XX, porque muchos recordarán que allí se hacía el rodeo en la famosa Feria de San Miguel en octubre, la llamada Feria de los Gitanos. También se comerciaba con animales, con ganado en esa zona del río. El puente, por tanto, va a ser un elemento definidor de la arquitectura y del urbanismo, sobre todo del urbanismo de Augusta Emérita. El dique sobre el que los árabes van a levantar la imponente Alcazaba, la más grande de la península ibérica, y naturalmente otro elemento fundamental que son las murallas y las puertas de la ciudad. Lamentablemente, aunque en el escudo de Mérida aparece la puerta romana de la ciudad como un símbolo y en las monedas, como hemos visto en la moneda anterior, también está la puerta, como vemos aquí, Publio Caricio, de la legión, y en el centro está la representación de la puerta. Esa puerta de la que hoy apenas quedan vestigios en esa zona de acceso a la entrada a la Alcazaba árabe por la cabecera del puente. Esos restos que ven ahí con forma semicircular no son otra cosa que los cimientos de las torres semicirculares de las puertas monumentales, de una de las puertas monumentales de la ciudad. Del resto no queda nada más que la información verbal, documental y la lógica de todas las ciudades romanas, que solía tener cuatro grandes puertas en cada uno de los extremos de sus vías principales. Las conducciones hidráulicas constituyeron un elemento fundamental, no solamente porque el agua era muy necesaria en las ciudades romanas para el aprovisionamiento doméstico, etcétera, sino también para diferentes actividades, diferentes espectáculos y también para las termas, tanto públicas como privadas. Las conducciones hidráulicas, la que nos ha llegado es la del Acueducto de los Milagros, y también hubo otros acueductos de los que apenas tenemos una parte de su trazado. Y los edificios de espectáculos, lo que podríamos llamar el área de espectáculos de la ciudad, donde se ubicaban teatro, anfiteatro y circo, los tres grandes edificios de espectáculos. Los que mejor se conservan, teatro y anfiteatro, se encontraban intramuros. Dentro de estos recintos se erigía un homenaje a las figuras de la Casa Imperial, en las cuales estaban las mujeres. Y aquí entramos ya de lleno en esa vida de las mujeres en Augusta Emérita. Aquí tenemos un retrato de Agripina, la menor, hija de Vipsania Agripina o Agripina la Mayor. Agripina la Menor va a ser nieta de Julia y Agripa, por tanto bisnieta de Augusto, hermana de Calígula, sobrina y esposa de Claudio y madre de Nerón, es decir, hija directa, mujer directamente relacionada con la casa del emperador.
su estatua debió estar en el frente escénico del teatro, porque esta pieza apareció allí localizada, si bien es cierto que muy dañada, pero aparece la, la emperatriz, esa mujer singular que tuvo un enorme poder y que gozaba de una gran fama por su belleza, pero también por lo influyente que fue sobre su hijo, sobre primero sobre su esposo Claudio, pero sobre todo sobre su hijo Nerón, al que va a conseguir hacer emperador de Roma a pesar de todas las vicisitudes y a pesar de que luego su hijo se lo pagó condenándola a muerte. Por tanto, Iulia Agripina, Agripina la Menor, fue una de esas mujeres del poder que estuvieron muy presentes en la vida de los emeritenses, de una manera solemne, de una manera pública y oficial, porque como sabemos, las mujeres en el teatro romano, primero, no tenían ninguna cabida como, como actrices, solamente podían integrarse en la pantomima, en la danza, en determinadas actividades, pero no ejercían el papel de actriz, el rol de actriz como en la actualidad. Este es un esquema muy sencillo que hizo nuestro colega y amigo Jonathan Edmondson, donde se puede ver la porticus, la suma cavea, la media cavea, la ina cavea, y donde están distribuidos por colores la composición de la sociedad romana, es decir, cada uno se sentaba en el lugar que le correspondía. Los que pertenecían a un determinado estatus tenían una ubicación frente a los que tenían otra posición. El anfiteatro, más destruido que el teatro, también fue un monumento de gran envergadura. Conservamos la documentación epigráfica de su primera fase, de los primeros momentos, donde posiblemente el anfiteatro no sería como lo vemos ahora, totalmente en obra de fábrica, de granito, con grandes bloques. Quizá el primitivo anfiteatro del año 8 a.C., como nos refieren estas inscripciones de las tribunas, fue un anfiteatro más sencillo, como vemos aquí en esta reconstrucción del anfiteatro de Carnuntum. Un anfiteatro en madera, con una parte construida, pero mayoritariamente lígneo. Este era un tipo de anfiteatro que se llamaba anfiteatro de tipo castrense, porque era el que hacía el ejército para su entrenamiento y el que solía ser muy común y muy frecuente en los campamentos militares. Y este tipo de anfiteatro fue el que los veteranos de las legiones que fundan Mérida probablemente construyen para los primeros años coloniales. Posteriormente, el edificio va creciendo, va ampliándose y a finales del siglo I después de Cristo, en época Flavia, final de época Flavia, posiblemente se decora, se amplía el monumento y se decora con estas pinturas espléndidas que son un unicum en el Imperio Romano y que tiene sus paralelos en los ejemplos de Pompeya. Se suelen fechar hacia finales del siglo I después de Cristo. Pues bien, ese anfiteatro va a ser ese conjunto monumental excepcional. Esta es una composición ideal de cómo irían las pinturas decorando ese antepecho, ese podium, ese remate del podium del anfiteatro, siguiendo el modelo que vemos aquí a la izquierda del anfiteatro de Pompeya, que se conoce gracias a unas acuarelas conservadas en el Museo de Nápoles porque los originales se perdieron, se destruyeron. Del anfiteatro conocemos mucho, no sabemos ¿qué participación tenían las mujeres? Sabemos que hubo mujeres gladiadoras, sí lo sabemos porque lo refieren las fuentes. Ayer el profesor Cidoncha aludió a ello. Sabemos que también hubo mujeres que participaron en los juegos de circo, pero en el caso emeritense no tenemos evidencia ni constancia de la presencia de las mujeres. En el circo tampoco sabemos hasta qué punto las mujeres emeritenses participaban más allá de ser espectadoras de las competiciones. Probablemente las mujeres de la clase más elevada de la colonia estuvieran muy presentes en la tribuna como esposas de los cargos públicos y políticos oficiales y también como sacerdotisas del culto al emperador y a otras divinidades. Aquí vemos una recreación de un ángulo de la muralla de la ciudad, de parte de esa trama urbana con las casas, con las típicas casas de atrio, de patio central, con un pequeño jardín en su conjunto. Y también nos tenemos que imaginar
a esas mujeres del poder, igual que lo comentábamos del teatro, en edificios como estos que vemos aquí, que no son otros que el llamado Templo de Diana, Templo de Culto Imperial, y el llamado Foro Provincial, a través del que se accedía a través del Arco de Trajano. El Arco de Trajano, inicialmente un arco de triunfo, en época de Tiberio, cuando se construye este gran complejo monumental, se convierte en una puerta marmorizada para dar ingreso y acceso a este templo enorme, que es el templo de la calle Holguín. Este es el templo de Diana, esta es la segunda plaza de la calle Sagasta, esta es una recreación que sigue la hipótesis del consorcio de que en esta segunda plaza hubo un segundo templo, y luego otro templo, siguiendo el modelo del templo del divino Julio César en Roma, que es este que vemos aquí, del Divus Iulius. Habría, en este caso, tres templos en un recinto colonial relativamente pequeño. Pero sí es importante entender que estos recintos de los foros se fueron construyendo escalonadamente, y en estos recintos las mujeres tuvieron un gran papel, sobre todo desde el punto de vista de su papel político y público, porque la propaganda política fue enorme. Esta es la reconstrucción de aquí del Museo Nacional de Arte Romano de cómo sería el pórtico del foro. Y esto que vemos a la izquierda es la reconstrucción en Roma del foro de Augusto. Si se fija, el pórtico del foro emeritense, el recinto del foro emeritense, es exactamente igual, una copia, del modelo de Roma. El modelo de Roma que Augusto levanta con artistas griegos llegados del Ática, llegados de Atenas, y que reproducen en su foro símbolos y emblemas del poder político de Roma, las cabezas de Júpiter Ammón y Medusa, y las cariátides como símbolos de Atenas, de la ciudad de Atenas. Van a ser espacios dedicados al culto de la familia imperial, a la exaltación de los personajes políticos de ese momento. Aquí volvemos a ver a la misma mujer que veíamos en el teatro, Agripina Minor, Julia Agripina. Esa mujer, nieta de Julia y Agripa, hermana de Calígula y sobrina y esposa de Claudio. Una mujer, como he dicho, totalmente enraizada en la casa imperial. Y Agripina, además, va a librar una durísima batalla, ella personalmente, va a liderar una especie de cruzada familiar que reivindicaba la estirpe Julia frente a la estirpe Claudia, que al fin y al cabo no era la de Augusto, era la de Livia, la de la familia de Tiberio. Entonces esta cabeza retrato diademada, que se conserva hoy en el Museo Arqueológico Nacional, procede del foro emeritense, probablemente del templo de culto imperial, del llamado templo de Diana, porque salió en los aledaños, luego pasó a la colección del Marqués de Monsalud de Almendralejo y posteriormente la adquirió el Museo Arqueológico Nacional. Pues bien, esta estatua de tamaño mayor del natural que nos representa Agripina en todo su esplendor, con ese típico rostro en el que se parece mucho precisamente a su madre, Agripina la Mayor, y a su bisabuela, no a su abuela Julia, sino a su bisabuela Livia, pues va a tener un papel muy preponderante en la política romana, como hemos dicho antes. En el foro provincial, en el recinto del foro provincial, la plaza actual del Parador y aledaños, esta sería la zona de la calle Holguín, el Arco de Trajano, para que nos ubiquemos, y esto sería la gran plaza que compondría ese recinto. Allí se colocaba este templo que recordaba a la Concordia de Roma, porque se asemejaba mucho al modelo de la capital del imperio. Y de allí proceden estas dos piezas muy interesantes, que son dos mujeres, probablemente Livia, la madre de Tiberio, pero la esposa de Augusto. Y esta gran estatua de tamaño colosal, que estuvo durante mucho tiempo ubicada debajo del Arco de Trajano hasta que pasó al museo. Primero estuvo esta estatua, luego la sustituyeron por unos togados y posteriormente ya los togados pasaron también al museo. Sabemos por las fuentes documentales que esta pieza salió en esa zona, porque nos refieren los documentos de archivo
que en la Guerra de la Independencia se abrieron trincheras desde la ermita de la Trinidad, que es actualmente el Cerro del Calvario, hasta la plaza de la zona del Parador, ¿no? La plaza de la Constitución, la zona del Parador. Y allí, cuando se abrieron esas trincheras, salieron numerosas piezas. Piezas que dicen los documentos que se llevaron las tropas, tanto las tropas francesas como las tropas inglesas. Claro, estamos hablando de estatuas de grandísimo tamaño y peso. Eso no se lo lleva uno metido en un zurrón, no se lo lleva un soldado de a pie guardado. Un soldado se lleva una moneda, se lleva una pieza pequeña, pero este tipo de piezas, si salieron de la ciudad, se las llevaron los mandos del ejército, porque tenían efectivos y tenían carruajes y posibilidades de llevarse estos materiales. Esos materiales que se llevaron, sin duda, formarían parte de todos los grandes programas estatuarios y decorativos del área del Foro Provincial. Pero afortunadamente se ha conservado esta estatua, que estuvo colocada en la fachada del museo, el original, hasta que luego la sustituimos por una copia en poliéster. El original está en la sala novena de aquí de la nave principal, y lo que hay ahora en la fachada es una copia. Representa a una matrona romana vestida con la clásica pala y estola, es decir, en la túnica muy ligera, generalmente casi transparente, de lino, y encima el gran manto que la envolvía. Manto que podía ir sobre los hombros o, como vemos aquí, en esta otra piececita de bronce de menor tamaño, le cubría la cabeza. Ambas, presumiblemente, están representando a la misma figura, a Livia, la esposa de Augusto, porque el templo de la calle Holguín se dedicaría, en época de Tiberio, probablemente a Divo Augusto, y allí Tiberio quizá levantó o colocó una estatua en honor de su madre, que fue la que le había hecho emperador, y a la que le debía él el poder que había alcanzado. En esas excavaciones del área del Foro Provincial salieron una serie de piezas de bronce, entre otras esta que vemos aquí, en la zona del Calvario, reutilizadas en un pozo, probablemente para ser fundidas, es decir, para amortizarse en un taller de fundición, como pasaba con los metales, con casi todos los metales. Por fortuna, las piezas quedaron arrojadas dentro de un pozo y no se fundieron, que sería la suerte que correrían la mayor parte de las piezas metálicas de la colonia, todas las piezas metálicas de todo tipo. Está representando a Livia. A Livia, en una actitud, levanta el brazo, está como en actitud de salutación. Es muy interesante porque por detrás la pieza tiene tres letras, P-R-O, PRO. Eso significa que es un voto a favor de, es decir, el término PRO significa a favor de. Entonces, cuando se hacía un voto, una invocación, se ponía pro salute, pro cualquier otra dedicatoria que se quisiera ofrendar. En este caso, podría tratarse de los votos que se hicieron precisamente a Livia, que cayó gravemente enferma y que, a lo que parece, se recuperó hasta posteriormente su muerte, porque fue muy longeva. La emperatriz Livia fue una de las más longevas del Imperio Romano. Salió con estas otras dos piezas de bronce. Todas ellas miden aproximadamente unos 40 centímetros, es decir, son piezas de pequeño tamaño. Representa a Livia, a otro personaje que lleva el velo de la toga y a este otro personaje, que es su hijo, Tiberio, que está coronado, lleva la corona de laurel como emperador. Por tanto, quizá estamos ante Augusto, Divo, Tiberio, que es el emperador reinante, y Livia, que está en esa actitud de salutación. En ese mismo área se encontró un fragmento, un pedestal dedicado a Agripina, Agripina la menor. Se ha puesto en relación con la figura de Nerón, etcétera, es decir, con el culto a esos personajes tan importantes de la familia imperial. Dentro de las mujeres poderosas, de esas mujeres públicas,
probablemente muchas de ellas, las emperatrices sin duda, que no estuvieron presentes en la vida de la colonia, pero estaban presentes en la vida política, igual que ahora en muchos edificios oficiales están los retratos de los reyes, tal, pues a lo mejor en ese recinto no han ido nunca los reyes, pero están las efigies y las imágenes de los gobernantes, de los dignatarios. Otra mujer importante fue esta, Betila, la esposa de Páculo. Esta Betila era una mujer de la zona noritálica que se casa con un cargo político importante, militar, Lucio Roscio Páculo, y que se viene aquí a la Lusitania con su esposo y dedica al dios Marte, como se puede leer aquí, Marti Sacrum, es decir, consagrado a Marte, Betila Páculi, por Betila, esposa de Páculo. Es curioso porque, claro, como sabemos, esto es el hornito de Santa Eulalia, dedicado a la mártir Santa Eulalia. La gente, cuando lo lee desde abajo, como lee Marti, se cree que está dedicado a la mártir. Es decir, se cree que lo de Marti está aludiendo a la figura de Santa Eulalia. No, son piezas que llevarían las letras en bronce dedicadas al dios Marte, al dios de la guerra. Y precisamente están dedicadas al dios de la guerra porque la decoración que aparece en esta zona interna son armamentos, son armas. Lo primero que representaban los romanos cuando ganaban una batalla eran las armas capturadas a los enemigos. Ahora lo estamos viendo, desgraciadamente, en la televisión a todas horas. La propaganda de una guerra es la destrucción de las armas de los enemigos. Y en el mundo antiguo pasaba igual, la representación de las armas de los enemigos significaba el triunfo sobre ellos, el sometimiento sobre ellos. Las mujeres también tuvieron papel muy importante en la religión romana, ya fuera la religión oficial, el culto al emperador, con las esposas y las mujeres de los altos cargos políticos que aceptaban o que asumían el rol de flaminica, es decir, la esposa del flamen, la mujer que se erige como sacerdotisa del culto imperial, y también de otras religiones, porque no olvidemos que a lo largo y ancho del Imperio Romano las religiones de Oriente se introdujeron con muchísimo vigor y jugaron un enorme papel. Por ejemplo, el culto a divinidades como Mitra, como Isis, como Serapis, divinidades de Oriente que no eran propias de Roma, se trajeron por parte del ejército. Aquí tenemos la famosa estatua de la sacerdotisa de Isis del Museo de Nápoles. Esta es una estatua que procede del área del Mitreo, que se ha puesto en relación con este culto, una mano que lleva un sistro, que es este instrumento musical que va tocando la sacerdotisa cuando va en el cortejo religioso, lo que quiere decir que era una mano de una estatua, o bien de Isis, o bien de una mujer dedicada al culto de Isis. Y aquí abajo vemos un retrato de los que conservamos en nuestra colección de retratos emeritenses, que apareció cerca de la casa del Mitreo, curiosamente, es decir, en una zona muy vinculada con los cultos orientales o probablemente con algún área de cultos orientales, que lleva un peinado muy peculiar. Cuando nosotros estudiamos esta pieza, en nuestra monografía sobre los retratos emeritenses, vimos que el modelo no se ceñía a ninguna moda, es decir, no es un peinado que se pueda clasificar bien en un tipo concreto. Es un peinado que hace una mezcla de una banda de rizos que se suele ubicar hacia comienzos de los años 60, 70 después de Cristo, es decir, en época Flavia, y detrás lleva unos tirabuzones que le cubren toda la nuca y toda la parte posterior, que son típicos de las sacerdotisas de Isis y de las propias estatuas de Isis. Todas llevan ese traje muy característico con el nudo isíaco, que es este que vemos aquí sobre el pecho en la estatua de Nápoles, y un peinado muy peculiar. ¿Qué significa este retrato? Pues que probablemente esta señora particular emeritense, es decir, esta emeritense de la que no sabemos su denominación, ni su origen, ni cómo se... dónde desarrolló su actividad,
probablemente se está presentando públicamente como sacerdotisa del culto a la diosa Isis, porque lleva un peinado inconfundible y característico. Divinidades orientales, divinidades oficiales, divinidades autóctonas como Proserpina, la antigua Ataequina, que era una diosa de origen indígena. Esta placa, esta inscripción, fue la que dio nombre a nuestro embalse, al pantano de Proserpina, hasta entonces conocida como Albuera de Carija. Cuando salió esta inscripción, se le bautizó como el embalse o el pantano de Proserpina, porque aparece la inscripción dedicada a esta diosa. Distintas mujeres que nos hablan de toda esa vida oficial, pública, pero también estaban mujeres privadas, mujeres particulares, como estas, que están en los columbarios, en el famoso monumento de los Boconios, que se pueden visitar en la zona cercana a la Plaza de los Toros. Son una madre y su hija. Una madre que se muestra junto a su esposo, formando parte de esas élites coloniales, probablemente ya una segunda generación de colonos que tienen un prestigio social y que colocan el retrato de la familia dentro del monumento. Aquí vemos que está el matrimonio, está la esposa, el esposo, el hijo, aquí en una hornacina, y en la otra hornacina de enfrente está la hija. Ambas se peinan con un peinado muy característico de la época Julio Claudia, del segundo tercio del siglo I después de Cristo, y por lo que sabemos de la inscripción monumental que aparece en la fachada del recinto, esta familia había, los varones habían tenido cargos vinculados con el ejército, son veteranos del ejército, y han tenido cargos públicos importantes. Por tanto, su esposa y su hija, en este caso, están representadas con el mismo nivel, es decir, al mismo nivel que el esposo y que el hijo. Que si hubieran sido mujeres de origen no libre, es decir, si hubieran sido esclavas, si hubieran sido esclavas no hubieran aparecido, eso desde luego, pero si hubieran sido libertas, unidas a estos hombres libres, no hubieran aparecido al mismo tamaño, hubieran aparecido en un segundo plano, en un segundo nivel, porque en eso, como ayer nos explicaba el profesor Francisco Cidoncha, la legislación romana era taxativa. Las uniones legales entre hombres y mujeres tenían que ser del mismo estatus, del mismo nivel social. Y esto lo evidencia, que estas mujeres eran mujeres libres, que se esposa con un ciudadano de una clase social bien considerada, y ella se permite el tener dentro de su mausoleo familiar un retrato a tamaño natural suyo y de su hija, para que las generaciones futuras se sintieran orgullosas de su madre, de su abuela, etc. La mayor parte de estas estatuas femeninas funerarias, casi todas vienen de zonas funerarias, son eso, retratos de damas emeritenses, de mujeres emeritenses anónimas, pero que dejaron en sus monumentos funerarios su imagen, porque era una forma de presentarse socialmente y de reivindicar su posición social. Es decir, no todo el mundo podía tener un monumento como este que vemos aquí de Pompeya en la parte inferior, un monumento de grandes dimensiones, un mausoleo familiar con las estatuas en la fachada, bueno, pues igual que ahora. Es decir, normalmente la gente tiene un nicho, un pequeño mausoleo, un mausoleo construido a modo de capilla, de gran recinto funerario, pues son pocos los ciudadanos que tienen acceso a ello, y en el mundo antiguo pues también era complejo. Las niñas, las figuras femeninas infantiles, siempre jugaban un papel muy secundario, porque estaban en el entorno familiar, recibían una formación pues bastante sucinta, una formación muy básica, sobre todo para enseñarlas a llevar su futura familia. Normalmente las mujeres no recibían una instrucción ni una formación como los hombres, porque no estaban destinadas a la vida pública, estaban destinadas a la vida familiar. Y aquí tenemos una estatua funeraria de Mérida, que es esta que vemos aquí a la izquierda, muy bonita, preciosa,
que repite, como vemos aquí, el mismo prototipo de imagen, de estatua, que la escultura muy conocida de gran calidad de Octavia III, una hija del emperador Claudio, niña, que aparece representada en el Augusteum de Baia. Es cuando la niña le ha cogido el vestido a su madre y se ha puesto encima la túnica y el manto, como vemos que le viene grande, se sale casi por los hombros y aparece con esa fisonomía de niña que quiere ser representada como una mujer adulta, entre las mujeres adultas. Esta es una pieza muy interesante, y la emeritense, que es exactamente igual, solo que obviamente de una calidad inferior a esta estatua imperial. Esta pieza sin duda la ha hecho un taller de Roma, y esta pieza pues la ha hecho un taller local, pero vean cómo el prototipo de indumentaria, de traje, es exactamente igual al que lleva la propia princesa imperial, lo que quiere decir que los modelos de peinado, de vestido, de adorno personal, se transmitían y tenían una enorme significación, tenían un enorme valor. Las mujeres seguían las pautas de la moda de cada momento, fundamentalmente a través de las monedas. Cuando una emperatriz accedía al trono, se hacía, como ahora, un retrato oficial. Ahora se hace la familia real, se hace una foto o un cuadro, en fin, se representa y se toma como efigie oficial. Pues en el mundo romano pasaba igual. Las emperatrices, cuando accedían a su reinado, se retrataban, se les hacían estatuas oficiales que se colocaban en los recintos públicos para que la gente las contemplara, pero también el retrato oficial era el que aparecía en la moneda. Y en ocasiones el retrato cambiaba según los acontecimientos familiares. Muchas emperatrices, cada vez que tenían un hijo, que daban un hijo al imperio, cambiaban el peinado, cambiaban la efigie y se representaban. Un caso muy significativo es el de Faustina la Menor, la esposa de Marco Aurelio, que tuvo 13 hijos, y con cada uno de sus vástagos pues iba cambiando y modificando ligeramente la moda y la manera de presentarse. Aquí tenemos dos mujeres muy distintas. Una mujer del siglo I después de Cristo, de la primera mitad del siglo I después de Cristo, con un peinado muy característico de raya central, ese cabello ondulado. Estas ondas que ven ustedes aquí no son en su inmensa mayoría naturales. Estas ondas se las hacían, como nuestras abuelas y bisabuelas, con unas tenacillas calientes y se colocaban en ocasiones pelucas y cabello artificial. El peinado, además de ser la evidencia de una moda y de ayudarnos a poder fechar muy bien las imágenes, es igual que ahora. Ahora cogemos una foto de los años 70 y vemos a las mujeres de los años 70 con esos cardados y esos pelos que se llevaban entonces, pues igual que ahora, ¿no? Pues ahora se puede más o menos identificar generacionalmente por el peinado a una generación de mujeres u otras. El peinado era un elemento de moda, de seguir la corriente oficial, de seguir el gusto imperante en un momento, pero también era un símbolo de estatus. Porque un peinado muy complejo, un peinado muy elaborado, significaba que esa señora tenía una buena posición social, porque podía tener a 3 o 4 sirvientas, ornatrices, que se llamaban, a 3 o 4 esclavas, en su casa, a su servicio, para peinarla, adornarla, maquillarla a lo largo de todo el día. Algo similar a lo que sucede actualmente, ¿no? Cuando los personajes públicos y famosos van al fotocall, aquí o allí, pues tienen el asesor de imagen, el estilista, el peluquero, el maquillador. Eso implica, lógicamente, un poder económico importante que estas mujeres se podían permitir. Por tanto, la mayor parte de estos retratos privados, aun siendo mujeres anónimas, eran mujeres de una posición social, no eran mujeres de un rango social inferior. Tenían una posición social importante que les permitió el poderse mostrar en público con estas modas, con estas costumbres, para ellos y para toda su familia, porque lógicamente una estatua como esta, de tamaño natural, pues no se puede colocar
en un recinto pequeño, se tiene que colocar en un gran mausoleo familiar, en un gran recinto familiar, para ser admirados por todo el público. Algunas mujeres, como esta emeritense que conocemos con el nombre de la gitana, esa especie de mote o apodo característico, porque tiene esas patillas con caracoles que son muy características de los peinados de las gitanas. Entonces esta mujer lleva un peinado muy singular, porque no es un peinado tampoco al uso, como veíamos en la otra, la posible sacerdotisa de Isis. Es un peinado que no tiene nada que ver con la moda de su momento. Este peinado, digamos, sigue una tradición autóctona. Es decir, esta joven emeritense se peina como se peinaba su abuela, como se peinaba su bisabuela, es decir, con un peinado muy tradicional en las damas, incluso de época ibérica, de época prerromana, porque así lo podemos ver en algunas esculturas ibéricas, en algunas terracotas, etc. Era un peinado muy popular, muy característico. Y vean cómo lleva perforados los lóbulos de los pabellones auriculares para colocarles sus joyas, sus adornos. Este tema mañana nos lo presentará muy bien Nova Barrero, nuestra compañera del museo, en su magnífica monografía Ornamenta Muliebria, donde ella analiza el significado, el valor y pues toda esa connotación que tenía el adorno femenino. Normalmente las muertes prematuras, como es el caso de esta joven Prócula, que tiene 9 años, es prácticamente una niña, es un busto para colocar en un nicho, en una hornacina, y aquí aparece el nombre de esta mujer y abajo quién le dedica el monumento, que son los que eran libertos con ella, es decir, es una liberta, es una mujer que viene de un origen servil, pero que ha sido liberada por sus propietarios. Y aquí vemos dos típicas estelas funerarias de matrimonio. Son matrimonios, volvemos al concepto que analizábamos en la tumba de los Boconios, son matrimonios legales, es decir, matrimonios jurídicamente que siguen la norma, una mujer y un hombre libre, que se unen, lógicamente y habitualmente, por intereses. Esto es una cosa que ahora, con todos estos debates que se suscitan en la opinión pública, el matrimonio por amor, el matrimonio libre, es un concepto absolutamente actual. El matrimonio ha sido un contrato donde habitualmente la familia de la esposa la entregaba a la familia del varón por unos intereses que superaban a la propia mujer, es decir, unos intereses familiares de unir propiedades, de unir tierras, de unir capacidad económica, de unir poder político. Así se casaban los emperadores. Augusto no se casa con Livia porque se enamore perdidamente de ella. Luego dicen los textos que se llevaron muy bien a lo largo de su vida, pero se casa por interés, porque Livia era una mujer de una familia muy poderosa, igual que Trajano se casa con Plotina por interés. Y las distintas princesas de la familia Julio Claudia van sucesivamente casándose hasta con su tío, como es el caso de Agripina. Es decir, que es un concepto de unión, unión movida por unos intereses, como digo, familiares, personales, políticos, en muchas ocasiones. Habitualmente la esposa siempre se coloca a la diestra del varón. El rito del matrimonio es la de dextrarum iunctio, es decir, unían las dos manos derechas, y era cuando se pronunciaba la fórmula legal del matrimonio. Aparecen aquí en este caso, en estos dos monumentos emeritenses, dos parejas, dos matrimonios, la esposa y el esposo, están como si se posaran, ¿no?, como si estuvieran asomados a una ventana, una especie de tabernáculo o edícula en forma arquitectónica, y debajo, aquí, es donde está lo más interesante, que además del retrato de los difuntos, que es la dedicatoria. Le dedican el monumento la esposa a su esposo, estando ella todavía viva, se hace retratar, compra el monumento. En muchas ocasiones estos monumentos estaban más o menos hechos. Lo único que tenían sin trabajar, sin esculpir, era la parte de la cara.
Y entonces cuando moría alguien, pues llegaban al taller y decían, pues me gusta este modelo. Si estaba hecho, se quedaban con ese. Y si no, decía, yo quiero ese, pero en vez de ponerme usted aquí en el borde tal cosa, igual que hacemos ahora cuando vamos a comprar una lápida para un familiar. Normalmente, pues se encarga la gente que quiere poner un símbolo religioso, el que no quiera poner símbolo religioso, simplemente una frase, una despedida, el nombre del difunto, etcétera, etcétera. Es decir, hoy mantenemos exactamente los mismos hábitos. Y las mujeres aquí, como podemos observar, están en el mismo tamaño, en el mismo nivel de su esposo. Están representadas tanto la una como la otra. Esta es de época de Faustina, la menor del emperador Marco Aurelio, en la segunda mitad del siglo II después de Cristo. Esta otra es un poquito posterior, pero también es muy interesante. Aselia Higia, que aparece aquí con su esposo Marcus Pulvicius Felix, y vemos cómo ambos están representados de esa forma tan solemne. Y en la parte anterior del monumento están los orificios para colgar las guirnaldas de flores que se solían ubicar en el Día de los Difuntos. Otra pieza muy interesante de la colección del museo, también femenina, esta joven de 16 años, Lutatia Lupata, a la que dedica el monumento Lutatia Severa. Y aparece el término alumna, y uno, cuando lo lee, siempre piensa en que sería alumna de esa señora. No, alumna significa hija adoptiva, es decir, que la había recogido. Era su madre, no era su madre natural, no era su madre biológica, era su madre que la había adoptado. Pero es muy interesante, y esto lo advirtió en el último volumen que se ha publicado sobre el mundo, epigrafía del mundo funerario, de nuestros colegas, el profesor Antón Alvar, Jonathan Edmundson y Luis Hidalgo, que se llama el volumen Si muero no me olvides, un título muy, muy evocador. Según estos investigadores, el nombre de la difunta, Lutatia Lupata, fíjense en el nomen, a diferencia de su madre adoptiva, que es Lutatia Severa, porque es Lutatia, toma el nombre de su madre. Su madre también se llama Lutatia, pero el nomen, es decir, el praenomen es el de su madre, y el nomen, Lupata. Y ellos piensan que es hija de una prostituta, y por eso la recoge, porque la habrían abandonado, es la hija de una prostituta. ¿Y por qué lo piensan? Porque lupa, en latín, significa prostituta, loba. Entonces, Lupata significa la de la loba, la de la prostituta. Hasta en el propio monumento funerario le siguen recordando a esta pobre chica de 16 años de cuál era su origen. Es decir, su madre adoptiva le dedica el monumento y de alguna manera dice, Lutatia, la hija de la prostituta de 16 años, le dedico yo este monumento que la he adoptado, que soy Lutatia Severa. Y es muy interesante porque aparece la joven tocando un instrumento musical y sin duda su madre adoptiva quiere recordar que le ha dado todos los placeres de la vida, que la ha educado esmeradamente, aunque haya muerto tan prematuramente. La ha educado sacándola de su destino, que no hubiera sido otro que ser prostituta, como lo había sido su madre, que era normalmente lo que pasaba con las hijas de las prostitutas que se criaban en los lupanares y que terminaban siendo prostitutas como sus progenitoras. Es una pieza muy interesante, muy bonita, muy evocadora, y hay que imaginarse pues, cómo estaría decorando ese monumento funerario y cómo su madre, Lutatia Severa, sin duda doliente por la pérdida de esta joven hija en plenitud de la vida, ¿no? Porque con 16 años pues era ya, podría ser perfectamente una madre de familia, una mujer ya con su vida plenamente hecha. Estas mujeres relacionadas con el mundo de la cultura, con el mundo del arte, la danza, la música, el canto, como ayer nos decía el profesor Zidoncha, eran mujeres consideradas como de segundo nivel, es decir, estaban mal vistas, por decirlo de alguna forma, y él lo expresó ayer magníficamente. Las mujeres de las artes escénicas, hasta prácticamente hace cuatro días, las mujeres artistas se consideraban, se mezclaban
con el ejercicio de la prostitución, una vida licenciosa, una vida que no seguía las costumbres y la moralidad romana en la antigüedad, pero también en nuestra sociedad contemporánea, ¿para qué nos vamos a engañar? Eran actividades que estaban mal vistas. Afortunadamente, ya hoy en día las mujeres que adoptan estas profesiones tienen una connotación, una consideración social distinta. Esta es la famosa inscripción de nuestra Cornelia Notis, Liberta de Publio, Secunda Mima, es decir, es la segunda mima de una compañía teatral, y le dedican el monumento sus compañeros Solemnis et Alis, es decir, dos libertos también como ellas que formarían parte de una compañía de pantomima, de mimos, que actuarían sin duda en el teatro emeritense, y es una mujer, un personaje muy característico y muy peculiar, al que le dedican este monumento. Y tenemos, si no tenemos su imagen, a lo mejor el retrato, yo siempre he pensado, como le falta la parte superior al monumento, a lo mejor el retrato estaba pintado aquí, en la parte superior, porque muchos retratos se pintaban dentro de las placas funerarias, como se han conservado en Egipto, diferentes ejemplos. El oficio de comedianta, podríamos decir, o mima, en el mundo antiguo, pues tenía todas estas connotaciones secundarias. También las taberneras, ayer nos lo decía el profesor Cidoncha, la Estela de Senti Amarantis. Esta mujer se la representa, es decir, su esposo, Sentius Victor, le dedica el monumento y la representa, no la retrata, sino que hace un bosquejo. Es un monumento modesto, es decir, que el escultor que hace esto, el pobre, está en proceso de aprendizaje. Entonces, es un monumento donde está aquí, en primer término, la difunta, Sentia Amarantis, sacando el vino de un tonel. A lo mejor aquí detrás de ella estaría su esposo, Sentius Victor, y está representado en su negocio. Un termopolium, una taberna popular de pueblo, donde se serviría el vino a granel y donde la gente iría, pues como se va a las tabernas, a pasar el rato, a echar, a comer, a departir. Y las tabernas, como nos decía ayer el profesor Cidoncha, han tenido siempre esa vinculación con la prostitución, con la vida, con las mujeres que acechaban en las puertas de las tabernas, incluso en la propia taberna, en la propia fonda o pensión aneja a las tabernas, pues solía haber mujeres que ejercitaban la prostitución, porque era donde recalaban por los comerciantes, los viajeros, las personas que iban de paso por las ciudades. Y ya para ir concluyendo, otra pieza muy interesante, que es este monumento funerario, este altar emeritense, que tiene en la parte anterior un texto dedicado a Julia Saturnia. Si leemos el texto en su completo, es muy interesante porque se lo dedica a su esposo, alude a su profesión, Optima Medicae, es decir, médica óptima, y no hace alusión a los hijos, lo que probablemente indica que no tuvieron hijos. Es decir, su esposo le dedica el monumento. Pero lo más interesante, el término óptima médica no deja lugar a dudas. Era una médica, o bien era una matrona. Una médica, el término en latino puede también aludir a una mujer que ayudaba a traer hijos al mundo, o sea, lo que entendemos ahora como una comadrona, una matrona. Entonces es muy interesante porque en la parte posterior del monumento, lo vemos aquí, en la parte trasera, hay la representación de un neonato, un niño que acaba de nacer y lo envuelve en esas típicas bandas, como si fuera una crisálida, lo tienen completamente envuelto. Antiguamente también le ponían a los niños una faja y decían para que no se herniaran, ¿no?, cuando nacían los niños. Pues esta era una tradición ancestral que representa a un neonato. Le dedica el monumento su esposo y sin duda está aludiendo a la profesión, al buen hacer que esta mujer desarrolló, curiosamente sin haber tenido ella hijos. O sea que es un poco una paradoja, ¿no? Una mujer que ha ayudado a traer hijos al mundo a otras mujeres en Augusta Emerita, sin embargo, en el monumento funerario de despedida de su esposo no alude para nada a la existencia de hijos. Las mujeres estaban siempre presentes en los partos. Aquí vemos un relieve de Ostia con una mujer de parto. Están aquí otras mujeres que ya
han recibido, le han ayudado a parir, el niño lo tienen aquí en una especie de bandeja y estas otras mujeres están ayudando a recomponerse a la mujer después del parto, a expulsar la placenta, etcétera, etcétera. Todas esas maniobras que solían hacer las parteras y las comadronas que ayudaban a parir a otras mujeres. En Mérida tenemos constancia, de aquí procede de Mérida este famoso speculum magnum matricis que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y que es una pieza única en su género. Y concluimos con otra mujer, Lampas. Aquí aparece su nombre en la parte superior. Y a la derecha, Ton 13. Eso es un numeral en griego. Significa Lampas, que tiene 13 años. Es una mujer que está desnuda, muy hermosa, muy bien adornada. El peinado, un peinado muy rico, muy artificioso. El peinado es exactamente igual que el que puso de moda Faustina la Mayor. Aquí abajo vemos la moneda, un áureo de Faustina la Mayor, ya difunta, divinizada, diva Faustina. Es decir, está dedicado a la divina Faustina. Y Faustina llevaba ese peinado que era de bandas onduladas y esto que ven aquí se llamaba tútulus, porque era como un nido, como una especie de castaña, ¿no?, que le ponían aquí encima, hecha con trenza de pelo, unas veces natural, otras veces artificial, pero era muy característico y se fecha sin ningún problema en el segundo tercio del siglo II después de Cristo, en época de Faustina la Mayor. Pues bien, esta joven emeritense de 13 años, que tiene de nombre Lampas, se encontró la pieza, se encontró reutilizada en una tumba. Nuestra compañera Ana Bejarano, del consorcio, que fue la arqueóloga que la descubrió, cuando la encontró, pues pensó que formaba parte de los muchos materiales reutilizados en las necrópolis a lo largo de los siglos. Cuando la encontró, me llamó para que viera la pieza con ella, la estuvimos viendo juntas, y a mí, sinceramente, no me cuadraba como un relieve funerario. Nadie le dedica para un relieve funerario de una tumba a su hija de 13 años desnuda. Es decir, era el tema del relieve no cuadraba con su uso funerario. El hecho de que apareciera boca abajo, es decir, reutilizada la pieza en una tumba tardía, indicaba que el contexto no era el original, sino que la pieza pues se habría amortizado de algún otro monumento próximo, etc. Y enseguida, por la tipología, por la iconografía, por el tratamiento de la figura femenina, nos planteamos la posibilidad de que fuera una prostituta. Una prostituta, y esto sería un cartel de anuncio de una prostituta, en una fachada de un prostíbulo, anunciaría Lampas. El nombre ya es un símil, porque Lampas en griego significa luz, brillo. Por tanto, es la que brilla, la que ilumina, o sea, una mujer brillante, de 13 años, anunciando que es joven. Esto es un típico anuncio de prostitución. Ahora, la gente le ponen seudónimos y nombres y tal, pero siempre son nombres de ese carácter casi simbólico, ¿no? Y aquí, Lampas, de 13 años. Incluso el nombre, la inscripción, parece que incluso se llegó a hacer posteriormente a la pieza, es decir, que no es coetánea al relieve, porque claro, si tú escribes Lampas de 13 años, el año que viene ese relieve ya no vale, porque ya no tiene 13, tiene 14. Entonces, probablemente la pieza se reutilizara ya en época antigua, pero lo que no hay duda es que un relieve funerario no es, porque nadie coloca a una difunta desnuda, salvo que la quiera representar con una fórmula latina que es la consecratio in formam deorum, que es representar una figura como si fuera una diosa, la diosa Venus. Pero es, en el mundo funerario prácticamente es inexistente esa consagración. Por tanto, cabe más pensar en algo más, más terrestre, más normal. Los prostíbulos se colocaban a las salidas de las ciudades para que la gente no viera a los clientes que iban allí a utilizar los servicios de las prostitutas, igual que ahora. Se colocaban a las afueras en un sitio discreto para que la gente no los identificara, etc.
Sin duda, los lupanares en Augusta Emérita estarían a las salidas de la ciudad, porque además eran los sitios de paso, de tránsito, de los comerciantes, de los transeúntes, de la gente que entraba y salía en las ciudades y, lógicamente, donde estaba el negocio. Las prostitutas se solían colocar en los balcones, en las fachadas de muchas de estas casas y, sin duda, pues eran el reclamo. Pero esta joven emeritense, esta Lampas, de 13 años, se le representa, si es que el nombre de ella es este, se la representa exultante, ¿no? Desnuda, mostrando, es decir, mostrando su potencial físico y su potencial carnal como reclamo de su profesión. Este es el interior de un prostíbulo de Pompeya, de uno de los lupanares de Pompeya. Eran cubículos mínimos, aquí en este caso del lupanar, uno de los últimos, de los más conocidos, vean que está todo decorado en la parte superior. En cada una de las estancias está una pintura de carácter erótico donde aparece la especialidad de cada una de las prostitutas, es decir, la especialidad sexual a la que ella estaba dedicada, y aparecen temas de carácter erótico. Incluso en algún caso aparecen numerales, que lo han interpretado el profesor Antonio Badone, que hizo un gran volumen sobre erótica pompeyana, lo interpretó en su día como, por una parte, podrían ser el número de las estancias, ¿no?, de las habitaciones, pues el número tal y el cliente tal que pasa con tal prostituta, etc. O bien vinculados también con el coste, con el precio, pero es raro porque normalmente son numerales ordinales, es decir, que van en orden, que lo normal es que el precio estuviera establecido de otra forma. Estas mujeres, a lo largo de todo el imperio, se representaron, como hemos visto, en distintos soportes, en escultura, en las monedas, en pequeñas piezas, en bronce, en grandes estatuas, también en mosaicos, como vemos aquí. Este es el famoso mosaico de la cacería de las tiendas, y alrededor de él están las cuatro estaciones, pero lo hemos interpretado, José María Álvarez y yo, que lo publicamos recientemente, hemos interpretado que estas cuatro figuras femeninas probablemente sean la esposa del dominus, es decir, la señora de la vila, con sus hijas, y cada una de ellas con forma de estación, una la primavera, la otra el otoño, la otra el verano, y la esposa el invierno, que sería la de mayor edad. Y claro, no podíamos terminar hablando de las mujeres de Augusta Emérita, de la vida de las mujeres de Augusta Emérita, sin referirnos a Eulalia, a esa joven emeritense que sufre en el 304 después de Cristo el martirio, que va a constituirse en un emblema de la cristiandad occidental. Fíjense que en el mosaico de Ravenna, de San Apolinar, San Apolinar in Classe, está representada Santa Eulalia, aquí está su nombre, junto a Santa Cecilia, que es patrona de Roma, es decir, que está Santa Eulalia entre Santa Cecilia y Santa Inés también. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el ranking del martirologio, de las santas, de las mártires de la antigüedad, ocupa un lugar excepcional. Por supuesto, en nuestra ciudad es la patrona de la ciudad, tiene una basílica, una gran basílica, presumiblemente conserva la basílica, ocupa, mejor dicho, la basílica, el espacio donde presumiblemente se rindió culto a los restos que quedaron tras el martirio, y la epigrafía, la iconografía y sobre todo la documentación a lo largo de los siglos ha sido enormemente rica, ¿no?, y enormemente importante. Bien, estas son simplemente algunas pinceladas de esas mujeres de Augusta Emérita que vivieron entre el siglo I antes de Cristo, el siglo IV después de Cristo, a lo largo de todos estos siglos, que tuvieron pues todas esas vicisitudes y que, si analizamos con una cierta objetividad, vemos que muchas de las cuestiones que se planteaban en la antigüedad todavía hoy se plantean. Todavía hoy las mujeres no tienen una igualdad de derechos frente al sexo masculino, todavía hoy las mujeres son objeto de comercio y de venta, todavía hoy las mujeres siguen ejerciendo la prostitución como medio de salir de la pobreza y de la marginación, y todavía hoy las mujeres no tienen acceso a la formación y a la educación. Y cuando incluso
se impulsa y se propicia el acceso de las mujeres a la educación y a la formación, en ciertos sectores de la sociedad reciben el rechazo. Afortunadamente, estos patrones y estas conductas sociales se van eliminando, van desapareciendo, pero todavía en una buena parte del planeta las mujeres siguen sufriendo esas situaciones de injusticia. Siempre le digo a las mujeres jóvenes que no es lo mismo nacer mujer en el primer mundo que nacer mujer en el tercer mundo, porque las mujeres del primer mundo gozamos de un estatus y de unas posibilidades que las mujeres del tercer mundo todavía desafortunadamente no poseen. Y esto es lo que debe hacernos reflexionar del pasado al presente, que entre todos, hombres y mujeres, pues construimos la sociedad del siglo XXI, la sociedad del presente y la sociedad del futuro. Hay que seguir trabajando, hay que seguir analizando esos tics que a veces son muy poco visibles, pero que en ocasiones también no colocan a la mujer en el rango que le corresponde. Con estas imágenes de mujeres y con estas reflexiones sobre la vida de las mujeres en Augusta Emérita, en esa gran ciudad, que no diferiría mucho de la vida de las mujeres en el resto del Imperio Romano, pues hemos hecho este pequeño recorrido. Espero que haya sido interesante y con mucho gusto, si hay alguna cuestión, pues les contestaré. Muchas gracias.